No, pues impotencia, impotencia, porque si yo hubiera estado ahí, yo hubiera corrido detrás de ella y no me hubiera quedado quieto como hicieron todos, porque todos pensaron que mi hermana en llamas hacía parte del show. Todos pensaron eso. Yo tengo mucha impotencia. Yo fui el primero que lo vi, lo tuve en mi poder. Quise guardarlo, pero salió a la luz pública, salió en los medios y mis padres tuvieron que ver este, como usted dice, este impresionante video. Claro, señora Leguizamón, usted es la mamá de Laura Daniela y me duele tener que preguntárselo, pero ¿qué sintió usted? Porque imagínese, usted como madre ver esos instantes en donde su hija empieza a ser consumida por el fuego, debe ser muy doloroso. Pues le cuento que yo no he podido ver el video y no lo voy a ver. No lo voy a ver. Claro. Bueno, Santiago, justamente sobre ese video, ahí hay muchas cosas. Usted nos cuenta algo y es que la gente pensaba que era parte del show, pero también en un sitio cerrado, como son las instalaciones de Andrés Carne de Res, pues queda la duda de por qué se hacen espectáculos con fuego. ¿Su hermana nunca le había manifestado algo sobre esta situación? No, la verdad no. Tengo entendido que ella se encargaba, era la parte artística de animar a los comensales. Nunca me comentó absolutamente nada del fuego. Nada. Y Sí. como usted menciona, es un elemento muy delicado, ¿no? El fuego. Y ustedes, como pueden ver en el video, son muy pocos, son centímetros que hay entre esas maniobras que hacen y los comensales. Sí. Es muy Y ya, reducido el espacio. claro, y ustedes que han tenido la oportunidad de hablar con las personas de este establecimiento, con el jefe de Laura Daniela. ¿Qué les dice él? ¿Qué pasó? Digamos, en el video vemos una cosa, pero también es un video corto suficiente para comprender el momento exacto en el que ocurre este accidente que se denomina. ¿Pero realmente les han dado más explicaciones, señora Leguizamón? La verdad, siempre hemos dicho que son muchas preguntas, pero no hay respuestas. ¿Cuáles preguntas, señora Leguizamón? ¿Qué preguntas quisiera que le respondieran? Preguntas como por qué no había una ambulancia en ese evento, por qué no habían extintores, por qué no había logística, gente encargada, especializada en cualquier siniestro, no lo había. Lo que pasa acá, Santiago, también, y no es por disculpar al establecimiento, ni más faltaba, pero es que yo sí creo que realmente a todos nos falta un conocimiento para saber cómo manejar una situación de esta. Es decir, cuando una persona es consumida por las llamas, sinceramente yo creo que nadie sabría qué hacer. Y uno podría pensar en hacer una acción que podría resultar peor. Claro, lo único que yo sé y se lo manifiesto a mi familia de los hechos que sucedieron ese día es porque los comensales me han contactado por Instagram y me han dicho, mira, pasó esto, me escriben, pasó esto, no estaban preparados y algo que me causa curiosidad es que apareció un extintor después de muchos segundos, de mucho tiempo. Y era un funcionario y no sabía cómo accionarlo. La misma comensal me dijo, no sabían cómo manejarlo. Siento que, como dice mi mamá, hay muchas preguntas, si tienen protocolos, si tienen permisos para utilizar el fuego, si tienen una gestión de riesgo que, para evitar estos accidentes. Son demasiadas preguntas.